¿Qué pasó, Sura? Peleando por la victoria. Sí, nada. Felicidades para Sura y Perdía, finalmente tercero en el campeonato de España. Era que Asfalto se jugaba en su campeonato con Iván Ares, y ahí tenéis el coche entrando al parque cerrado, desllantado, sin neumático trasero derecho, completamente destrozado. El coche es pura pérdida de Alba Sánchez, que termina en esas condiciones. ¿Y es lo que tiene? Pelear por la victoria, pelear por el campeonato, pelear por el campeonato de marcas también, que va a estar del lado de Hyundai, y en el último tramo cronometrado, y es también el campeón del supercampeonato de pelotas, Borja Rosada, el equipo Citroën con el R5, una memorable temporada que está marcada por el doblete, primeros dos títulos de campeón de España para Pepe López y Borja, el Rally de Madrid y el subcampeonato para Iván Ares junto a su campeón de esta temporada. David Vázquez, Hyundai, que también consigue mantener el título de marcas en la última prueba de la temporada. Celebrando a pie de nuestra torre, de la torre del circuito del Jarama, de esta torre emblemática, Paddock Club, los campeones del supercampeonato, Pepe López, Borja Rosado, bicampeones de España. Qué gran año se lleva el campeonato de pilotos, campeonato de copilotos en el Celia Terra Juntis, organizando también grandes resultados en el campeonato de España en rallys de tierra. Comenzaban el año con el objetivo del título en el supercampeonato, era su prioridad, y luego, según fueron llegando los resultados, gracias al esfuerzo del equipo Citroën en el aniversario también de la marca de los Chevrones, para unirse y crear también el campeonato de España de rally de asfalto en el Celaterra Jungis, primer título para uno de nuestros valores firmes de futuro también, y para eterna promesa que ni podíamos decir.